pues ya subimos las escaleras y nos dimos cuenta que llegamos a una cabina de donde tomas fotos instantáneas. Llegó la hora del reto. En mi mano tengo 9 monedas. Detrás de mí, una máquina de fotografías instantáneas. 9 tarjetas. 4 expresiones en cada una. Tienen que demostrar que lo que aprendimos lo pueden lograr. Expresar los sentimientos. Paulina. Suerte. Aterrada. Humillada. Creo que humillada. Es que como pocas veces me he sentido humillada en mi vida. Ay, sí. Entonces como que no me salió. Maléfica. Mariana. Suerte. Gracias. Maléfica. Seductora. Triste. Annelies. Triste. Aterrada. Como no controlas el clic de la foto, pues tienes que en segundos cambiar la expresión. Verónica. Llegábamos y la tomábamos, pero era así como de... Enfurecida. Súper rápido. Maléfica. En una creo que se salí con la hojita así de que no la pude ni bajar, así. Inocente. Enojada. Seductora. Indignada. Pero sí, me fue muy mal. Yo creo que me da como mucha pena hacer gestos y cosas así. Eufórica. Misteriosa. Tierna. Yeah. Noemí. Maquinadora, que yo no tenía idea de qué era eso. O sea, yo sé que es maquinadora. Y ya me dijeron que era como que estar planeando algo. Maquinadora. Eufórica. Andrea. Moneda. Maléfica. Tierna. Indignada. Aterrada. ¡Ah! Misteriosa. Triste. Tarán, tarán, tarán. Ya tenemos los resultados. Aquí tenemos ya las fotos. ¿Qué te parecieron, Pau? Bueno, muy lindas, pero sí, definitivamente hubo unas que le echaron más ganas que otras. Aquí el reto era poder sacar las expresiones en segundos y no todas lo lograron. Cecilia, una decepción terrible, 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 terrible. Tienes buenas fotos, pero siempre con la misma actitud, siempre con el ceño fruncido. No lograste ninguna de las actitudes, de las expresiones. Si tú ves esto, esto es una foto de pasaporte. Tienes muchísimo trabajo por hacer en fotografía. Gracias. Ana. Muy buen trabajo. Lograste 4 expresiones diferentes. Conectaste con los sentimientos. Buen trabajo. Muchas gracias. Mariana, al frente. Mariana, siempre estás preocupada por ser más guapa que modelo. Mariana, acuérdate que algunas veces tienes que sacrificar un poco, tal vez el verte linda, los ángulos, por la actitud. Perfecto, gracias. Noemí. Noemí, te tomaste el tiempo necesario para conectar con los sentimientos. Al igual que en la clase, lograste transmitir. Felicidades porque estuvo muy bien tus 4 expresiones. Silvia, excelente trabajo. Siempre en las fotografías te cuesta a ti mucho trabajo. Siempre decimos, estás asustada, con miedo, los ojos. Y al contrario, cuando se trata de entrar en acción, logras romper con todo eso y logras atravesar una barrera. Muy bien logrado. Bueno, como saben, en todo reto siempre tiene que haber una ganadora. En este reto, realmente, fue muy difícil decidir porque lo hicieron muy bien. Así es que decidimos que haya 2 acompañantes de la ganadora para que vayan las 3 juntas al premio, ¿ok? El tercer lugar pasa al frente. Paulina. ¡Bravo! Segundo lugar, Silvia. Y la ganadora indiscutible de este reto es Noemí. ¡Bravo! Yo me sorprendí, la verdad. O sea, no creía que yo hubiera ganado el primer lugar. Y el premio, para que se pongan más guapas y más bonitas, van a ir al mejor spa de la Ciudad de México. ¡Ah! Pero espérense.
y luego llaman y dicen de que Paulina, y luego Silvia, y luego Noemí. Entonces yo me quedé así como, como que me quedé pensando, o sea, hago todo y me dicen perfecto y a la mera hora como que no te lo reconocen bien. Entonces sí fue como, pues qué flojera. Noemí y Silvia lo hicieron muy bien y también Cubas. De hecho yo pensé que ella iba a ser una de las que, tres que ganó. Cuando no la hablaron se me hizo muy raro y pues sí se sintió ella. Bienvenidas a Yolimed Spa. ¿Me acompañan de este lado, por favor? Llegamos al spa y nos metieron al sauna, al vapor. Estuvimos en un jacuzzi súper caliente, súper rico. Nos dieron vasos de clorofila para desintoxicarnos. Gracias. Masaje así en la espalda y en los hombros y en los brazos. Ay, súper rico estuvo el masaje. Fue el mejor premio que me pudieron haber dado. ¿Pero todos te masajaron así? ¡Tranquila! ¡Ay! ¡Oye, de que me enojando! ¡No, ya te estoy! Ella agarró y dijo, yo en mi vida nunca voy a ser ni fea ni gorda. ¿Por qué dijiste yo nunca voy a ser gorda ni fea? No, yo dije primero muerta que gorda. Ah, sí, perdón. Ah, súper más inteligente. Como modelo más te preocupas mucho la idea que se tiene en general de que las modelos son tontas y no piensan y le digo, o sea, te avientes un comentario así. Gorda, Nacho, o sea, bueno. No te avientes un comentario así porque antes muerta que gorda es como que te puede pasar cualquier enfermedad, cualquier accidente. Exacto. Que te gorda y no te cambia la cara del mundo por eso. Depende cómo lo digo, güey. Yo creo en el karma, güey. Y si me burlara de esa gente, güey, claro que voy a terminar gorda, güey. Pero nunca quise molestar a Cubas o... Y lo sabe, y lo sabe. Bueno, espero que lo sepa. Pero no, güey, o sea, yo en mi vida generalizo. En mi vida me choca, güey, que etiqueten a la gente, güey. El comentario a mí me sacó cosas que yo digo, o sea, qué poco informada estás. O sea, no me gusta etiquetar.